Hola, bienvenidos a este espacio desde Telechipiona para 8 Televisión dentro del programa La Placita, un programa que abrimos hoy con uno de los simpáticos monólogos que se ofrecieron el pasado fin de semana en el bar 3x4, la primera mujer chipionera que participa en estos monólogos. Estas son las palabras de Lidl. Seguiremos el espectáculo con un hecho histórico. Por primera vez en los monólogos del 3x4, una mujer. ¿Y qué mujer? Libertad es su nombre, como la de Nueva York. Pero una estatua precisamente no es, porque quieta nos están y durmiendo. Recibámosla con honores de palacio con un fuerte aplauso a Libertad Reyes. Oye, buenas tardes. Hola. Qué bien está hecho. Qué barbaridad. Qué montón de gente, Juan. Su foquito ahí de 150 vatios, De escenario, bien hecho. Yo es que como no me han invitado antes, ¿sabes? Pues me estoy quedando un poco como sorprendida, ¿no? Bastante sorprendida. Yo es que verás, yo no soy graciosa. Yo soy psicóloga, que no sé si eso es gracioso o no. Y yo por eso, antes de venir aquí, me he hecho mis estudios, porque yo lo estudio todo. El comportamiento humano, las variables internas, las externas, los estímulos incondicionados, los estímulos condicionados, todo. Lo estudio todo. Y yo antes de venir para acá he dicho, voy a estudiar esto. ¿Ustedes saben que este es el cuarto centame de monólogos que se hace aquí? El cuarto. Con 12 monologuistas que han pasado por aquí, 12. Yo he calculado que una media de unos 15 minutos por cada monologuista, que he calculado que son unos 180 minutos, unos 10.800 segundos han pasado por aquí. Más o menos, habrán pasado unas 122 personas, más o menos, 122 personas por un cuarto certamen de monólogos son unos 488 personas, imagino, calculo así de repente, que han pasado por aquí, más o menos. Y calculo que habrán consumido unas 1.225 copas con sus correspondientes vasos de tubo o vaso ancho, con unos 4.975 cubitos de hielo. Y creo que se habrán cortado unos 7 kilos y medio de limones y se habrá limpiado el cuarto de baño unas 57 veces. Más o menos. Y creo que habréis producido unas 166 carcajadas más o menos en cada certamen de monólogo, más o menos. Que eso ha producido un efecto en vuestro cerebro, que con las conexiones nerviosas que van a unos 300 kilómetros por hora han regenerado unas células ahí que han segregado unas hormonas que se llama endorfina, que es la hormona de la felicidad, y tenéis ya, por tanto, una media de 2, 3, de edad media de años de vida más. ¿Y sabéis qué es lo mejor? Que todo, pero todo eso ha pasado antes de que una mujer esté aquí. ¡Todo! ¡Todo! Ya está bien, ¿no? Y ahora hora, ¿no? Y ahora hora, ¿eh? Pero no confundirse, que yo no vengo aquí invitada, Ni mi hijita, yo no vengo aquí invitada. Yo he obligado a que esté aquí. Yo casi hago un pleno en el ayuntamiento para estar aquí subida hoy. Casi, Mentira. Yo me llevo 2 meses detrás del popo diciéndole que yo, popo, tío, una mujer ahí, ¿o no, Olga? ¿O no? Una mujer ahí, que las mujeres de Chipiona estamos buenas, somos inteligentes y además somos graciosas, una mujer ahí. Ya, tía, ahí, a ver si te metemos por ahí en algún día. Venga ya, tío. Una tía ahí ya en condiciones. En inglés, que estoy hasta el coño, ¿vale? Vamos a ver, una mujer ahí. Ya, tía, lo que pasa es que la gente quiere gente conocida de Chipiona, gente que tú, que verás, que tú lo veas. Vamos a ver. Yo tengo currículum, ¿vale? He salido 12 años con Anita Galán, ¿vale? He salido dama del carnaval. Salgo todos los años en el desfile de Sabache y es más, salgo en el vídeo de Happy. ¿Quieres más? Ok. Está bien.
Pues no hubo manera, ¿eh? No crees que fue tan fácil. Para nada. Tuve que coger el mecanismo de defensa del chipionero. Sí, sí. La amenaza. Porque el mecanismo de defensa del chipionero es la amenaza. Ustedes no lo saben, pero yo sí, porque soy psicóloga y lo he estudiado. Pero ahora os lo explico. El mecanismo de defensa del chipionero, porque cuando el chipionero no sabe qué hacer, recurre a la amenaza. Sí, a la amenaza. Fijaros, un momentito nada más. Una observación así simple, ¿vale? Vais dando un paseo por Chipiona y de repente voy a una frutería y... cuatro fruterías más, así, al ladito, ¿eh? Así como el que no quiere la cosa. De repente montamos una bocatería y... ¡guau! Cinco bocaterías más, pero ahí al ladito pegada, ¿vale? Para amenazarte bien, ¿eh? Jolín, hasta la farmacia. ¿Qué ha pasado en Chipiona con la farmacia? ¡Que tenemos 9 farmacias en Chipiona, por favor! ¡Que siempre hemos tenido 4 y ahora tenemos 9! ¿Qué nos va a pasar cuando empecemos a consumir de esa farmacia? ¿Que nos vamos a quedar cogidos con los Nolotí, con el Spidifen, con los Miolactan? ¡Por favor! ¿Qué nos va a pasar cuando vayamos por la calle Zapperain todo cogido, que van a grabar el próximo episodio de Working Day aquí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa con la farmacia? ¿Tan malo estamos? Pues yo recurrí a la amenaza, le dije, Popo, te vas a cagar porque voy a montar un monólogo en el Trinity. En el Trinity, y el Trinity lo van a petar, porque todo el mundo sabe que el Trinity lo peta. Lo peta porque tiene unas camareras... Bueno, camarera... Tiene unos camareros que lo flipa, chaval. Y te voy a montar un monólogo allí y te vas a cagar. Porque aquí viene la gente normalita, ¿no? La gente con niños, que toma copa y demás. Pero el Trinity va 3 veces más de gente. 3 veces más. Mira, el Trinity va ahí. La gente que tiene piercing, el pelo de colores y tatuajes. Al Trinity va ahí. La gente que no tiene un duro y se pone a consumir enfrente del Trinity. Es decir, en la baranda. Y va a ir... total, que el Trinity lo peta, ¿vale? El Trinity lo peta. Y te vas a cagar, chaval, te vas a cagar y lo sabes. Bueno, y así, total, creo que no le preocupó mucho, porque él mismo aprobó de su propia medicina, porque se le ocurrió la genial, grandiosa y maravillosa idea de poner todos los fines de semana actuaciones de carnaval aquí. ¡Pues toma! ¡Te amenazaron y en todos los bares pusieron uno! ¡Y te quedaste solo! ¡Solo! ¡Solo! Pues no hubo manera. Ni con la amenaza. Y tía, ya y eso, tú lo montas en el Trinity y ya verás cómo te va. Y entonces un día cogí y le digo, pues mira, Popo, ¿sabes qué? Me voy a vestir de tío. Me voy a vestir de tío. Y me voy a colar en el monólogo. Y a mitad del monólogo me voy a quitar la ropa de tía y todo el mundo se va a dar cuenta, de tío, perdón, que soy una tía. Pero es que al final del monólogo me voy a quitar la ropa y me voy a quedar en pelota. Me digo, bueno, pues igual a la gente le gusta y te puedo hacer un hueco, ¿eh? Que igual ahí cabe en un hecho ahí. ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! ¿Ustedes qué se creen? ¿Que yo voy a venir aquí a hacer un striptease? Bueno, espérate, Vox Populi. ¿Ustedes qué quieren? ¿Que haga un monólogo o un striptease? ¡Monólogo! ¿Monólogo o striptease? ¡Qué ridículo sois, de verdad! ¡Qué ridículo sois! ¿De verdad que os creéis que las mujeres nos vamos a vender con nuestro cuerpo? ¿De verdad? ¿Por una simple invitación? Por cierto, un Barceló con semela, que aquí todo el mundo bebió agua y yo bebo cubata. Pero mis compañeras también, porque esto es como el baño, aquí nunca venimos solas. ¡Chaval! ¡Una copita para todas! ¡Que vienen todas conmigo! ¡Qué ridículo, de verdad! Que nos vendemos nosotros con nuestro cuerpo, pero ustedes que se han creído, que la mujer ya ha evolucionado, por favor, si ustedes mismos ni conocéis el cuerpo de la mujer, es que es más, ni conocéis el cuerpo del hombre, es que ni os conocéis vosotros mismos, ¿vosotros sabéis que vuestro cerebro pesa 150 gramos más que el de la mujer? ¿Lo sabéis? ¿Cabezones? ¿A que no lo sabíais? Pero es más,
El ser humano solamente utiliza el 10% de su capacidad cerebral. Solamente. Bueno, pues yo estoy segura, sin hacer un cálculo científico, empírico y estadístico, estoy segura que la mujer lo aprovechamos todo. ¡Todo! La mujer aprovechamos toda nuestra capacidad cerebral. Y si nos sobra algo, cogemos y hacemos un puchero. Que os creéis que es mentira. ¡Tanta agua y tanta agua! ¡La mujer bebe los cubatas! ¡Agua! ¡Agua para los animales, como ustedes! ¡Agua! ¡Agua! Vamos a ver si conocemos un poquito el cuerpo de la mujer, ¿vale? Yo, ya que soy psicóloga y estoy aquí, os voy a una clase expositiva, didáctica, psicopedagógica, ¿vale? A todos los hombres, ¿ok? Y como hay niños, vamos a hacer un paralelismo, ¿vale? Para que ustedes lo entiendan. Porque es que no sabéis todavía, a día de hoy, no sabéis dónde hay que meter las cosas. Es que no lo sabéis todavía, ¿vale? Dónde hay que introducir, meter, ubicar cada cosa. Vamos a ver, si el cuerpo de una mujer fuera una casa, ¿por dónde entran las cosas? Por la puerta principal. No hay más, ¿ok? Es decir, que si alguna vez en un momento dado, porque tengáis pareja o estéis casados o cualquier cosa, liguéis, si tenéis que introducir algo, puerta de entrada, nada más. Hasta ahí estamos todo el mundo de acuerdo. Es cierto que las mujeres tenemos otras aperturas, como la puerta trasera. O lo que aquí se llama la puerta falsa, ¿no? Es verdad que en algunas ocasiones, al año, o una vez en la vida, o qué sé yo, es verdad que hay cosas que nosotras preferimos en un momento dado que entren por la puerta de atrás. En algún momento, no pensarse que porque un día entre algo por la puerta de atrás, yo voy a entrar todos los días, porque no, ¿eh? No. La puerta de entrada, por favor, la puerta de entrada. Eso sí, depende de la mercancía, porque yo cuando viene el butanero y me dice la bombona, digo, por la puerta de atrás. Sí, que me gusta más. Mucho mejor. A ver si aprendemos, Cuerpo de la mujer, fisiología, entrada, salida. Por favor, Por favor, vamos a aprender un poquito, Es que estáis súper convencidos de que las mujeres somos complicadas. No somos complicadas. Es que la mujer es muy complicada, es que no hay quien la entienda. Es muy fácil entender a la mujer. Cuando hay una pareja y él le pregunta a ella, que ya, ¿qué te pasa hoy? No me pasa nada. ¿Seguro que no te pasa nada? ¡Que no me pasa nada, te he dicho! ¿Seguro que no? Vamos a ver. ¿Usted no se dan cuenta que lo que decimos las mujeres es justamente lo contrario? Sí, le pasa algo. Y es más, le pasa algo muy importante y es por tu culpa, puta. ¡Culpa! ¡Es tu culpa lo que te dando cuenta! ¡Que es tu culpa! ¡Ay! O otra cosa que dice... ustedes dicen que es muy complicado el sexo en las mujeres. Ya de cubata, ¿vale? Mientras podéis dar un aplauso. Vamos a ver, otro concepto didáctico, psicopedagógico, muy fácil. El sexo es, en las mujeres, tan sencillo como comprender, entender dos conceptos básicos. Sí y no. Punto. ¿Vale? Es muy fácil. Cuando una mujer te dice que no, es que no. Y cuando una mujer te dice que sí, es que a lo mejor, algún día, cuando me coja. ¿Vale? Depende de que ya nos vayamos nosotras solas. De verdad. Yo por eso. Porque como no nos entendemos, por eso yo decidí no tener novio. No quiero novio. Pero yo ligo, Ligo y mucho. La otra cosa es que liga bien, ¿no? No ligo muy bien, pero ligo mucho. Es más, porque donde ustedes me ven aquí tan morena, yo para ligar soy muy rubia, Quiero decir, como la cerveza, que me pongo muy fresca. Ligo un montón, pero hay gente que esto le preocupa, como que le preocupa, ¿no? Como que mi prima, por ejemplo, mi prima está todo el día diciéndome, prima, me tienes preocupada, Porque es que tú estás muy sola. Tú estás muy sola y yo me quedo más tranquila si tú tienes un novio.
Madre prima, yo no me, a mí eso no me preocupa. Pues a mí sí me preocupa, ¿eh? Tú deberías tener un novio. Que no quiero un novio. Pues sí, tengo un novio. Que no quiero un novio. Es que, en verdad, a ti lo que te pasa, que no te lo quiero decir nunca, es que te has vuelto muy exigente. ¿Que yo me he vuelto muy exigente con los novios? No. Ni mi hijita. Yo no me he vuelto exigente con los novios. Yo lo que pasa es que quiero una cosa diferente a lo que quiere la media normal. ¿Vale? ¿Todo el mundo qué quiere? ¿Un hombre guapo? ¿Para qué quiero yo un hombre guapo si ya guapo soy yo? No quiero guapo ni nada. De verdad, ¿eh? ¿Qué tenéis? No, no, no. Y otra cosa más. No, yo quiero un hombre con dinero y una mierda, para eso trabajo yo, me saco una carrera, yo tengo el dinero, no quiero hombre con dinero. No, pero prima, yo creo que te acompañaría mucho, pero que no quiero novio, que sí, que te viene bien un novio, además te has vuelto muy exigente, te lo vuelvo a decir, vamos a ver, que no me he vuelto muy exigente, que yo quiero pues lo normal, que un hombre me aporte, es más, lo puedo hasta enumerar, yo quiero 5 cosas nada más, quiero un hombre sensible, un hombre inteligente, un hombre que tenga cultura, un hombre que no tenga novio, ¿vale? Por favor, para mí es importante. Que me ha pasado un poquito... como desagradable, ¿no? Y un hombre que esté bien físicamente, hombre, porque cuando tú lo compras con un embalaje, pero cuando lo desenvuelve no hay vuelta atrás, ¿eh? Cuidado, cuidado, que eso pasa también, ¿eh? ¿Ves, prima? Te has vuelto muy exigente. ¿Esas 5 cosas cómo lo va a tener un hombre? Vamos a ver, que yo no me he vuelto exigente. Yo solamente pido que esos 5 hombres no se conozcan. ¡Ya está! Que yo ya me aviaré para utilizarlo. ¡Ay! De verdad. Yo puedo con 5, con 10, con 20. Visto en equipo de fútbol, no voy a poder. ¡Ay! Además, ¿para qué quiero yo novio? ¿Para qué? Si yo soy muy complicada. Yo soy súper complicada, además yo estoy conmigo misma y vivo sola. Si yo hay veces que llego a mi casa, abro la puerta y digo, ¡pues ahora me voy! ¡Yo sola conmigo misma! Si es que soy muy complicada, yo no puedo tener novio. Si es que la gente que me conoce lo sabe. Es más, ¿para qué quiero novio si todas estáis amargadas? Sí, vosotras que estáis casadas y tenéis novio, estáis amargadas. Todas, perdidas. Si yo quedo con mis amigas para tomarme un cubata, y repito, un cubata, porque las mujeres no quedamos para tomar cafelito o Coca-Cola, bebemos cubata y nos ponemos hasta arriba de cubata, ¿vale? Para que ustedes lo entiendan. Yo quedo con mi amiga Angie, con mi amiga Mari y con mi amiga Tami para hablar. Y es lo mismo de siempre. Pues estoy hasta el coño de faena. Estoy ya harta. ¿Y ahora qué hago? ¿Trabajar? ¿Llego? Y yo escuchando. Bebo. Porque yo ya estoy harta, porque no sé qué, no sé cuánto, porque mi novio... Es que ellos se creen que está todo limpio. Yo le digo, limpio, y está todo limpio, y está todo limpio, que voy a limpiar, y está todo limpio. Ah, y ustedes trabajan, ¿no? Sí, claro, yo trabajo, pero no sabes, Libera, ¿eres tonta o qué? No, pero es que estoy monólogo. Ah, vale. Ustedes trabajan y vuestros maridos o novios también, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué pasa? ¿Que no hay corresponsabilidad en la casa? ¿No es algo de dos? ¿No es algo que tú y da y otro día? No, hombre, mujer, verá. Él a mí me ayuda. Él a mí me hace 2 cosas, ¿eh? ¿Verdad? Y la otra, ¿verdad? ¿Verdad? Él me limpia, él me friega, él me ordena. Y yo cojo y la miro. Pues sí, está tú muy limpia, ¿eh? Como tú dices, que te ordena y te limpia a ti, no lo hace a la casa, porque es que tenemos las mujeres venenitos en la lengua y nos creemos que el machismo es de ellos. No, no, es por culpa nuestra que lo tenemos todavía metido aquí. ¡Mucho cuidadito! No voy a dar caña a ustedes, a las mujeres, ¿eh? No creéis que vaya a salir aquí. No, él me limpia y me... ya te veo mordena. Y la otra, ¡qué gracioso! ¡A mí no me hace nada! ¿El qué? ¡Qué gracioso! ¡Uy! ¡Que te limpia y te ordena y te todo! ¡Shh! ¡A mí no me hace nada el mío, eh! Yo llevo despierta hoy desde las 7 de la mañana, ¿vale? He puesto 2 lavadoras, las he tendido.
He limpiado la casa, he quitado el polvo, he sacado la perra, he hecho la comida a mi padre para la mañana, para la noche y para mañana también. ¿Os parece ustedes que yo ahora mismo tengo cara de graciosa? Pues ellos tampoco, porque lo hagan, no, ¿vale? No son graciosos porque hagan las responsabilidades de su casa. ¡Qué gracioso, qué gracioso! Gracioso. Ay, qué graciosos son por hacer las cosas de la casa. Uy, qué gracioso. Pero lo que más me gusta es cuando dicen, yo lo único que no dejo que me haga es que me tienda. Porque es que me tiende fatal. Y la otra, uy, a mí también. Uy, tenderme, no, 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 no. Para que me coge el pernil para el lado. Y claro, ya una, atendiendo a su lenguaje, se imagina a la Mari, a la Tami, tendría así, con el levante, diciendo, ¿te atendió bien tu marido? No, a mí no, y a ti. Tú sabes, regular. Que no te atienda a ti, que atiende la ropa. Uy, que no es responsabilidad tuya. A ver si te enteras. De verdad. Y ya para colmo, salta la última y dice, pues a mí lo único que me hace es quitarme el polvo, porque no te lo quite, que te lo echo encima. De verdad, a ver si cambiamos el lenguaje de género, que limpia y ayuda a la casa a los hombres, que no te lo hacen a ti, que no es responsabilidad tuya. A ver si las mujeres aprenden un poquito. Ay, que ese foco me estoy cogiendo más mal, eres monólogo. Mira, yo ya he terminado ya porque es que me estoy notando los niveles de cortisol aquí en el cerebro del estrés, ¿eh? Yo ya termino ya, y además he quedado con un chaval muy mono hoy. Más mono, está por aquí. A ver si cuela. Me ha dicho cómo lo va a hacer todo. Me va a hacer de comer, me lo va a recoger todo. Yo por si acaso le voy a dejar las puertas abiertas. Las mujeres, para que ustedes lo sepan, hombres, tíos, machos, ¿vale? Cumplimos con esta palabra y yo me voy a desnudar. Porque se lo prometí a esta gente, porque se creen que yo venía a hacer un striptease, pero me voy a desnudar, ¿cómo decirlo? De una forma más emocional, ¿no? Os voy a decir por qué. Porque hay un grave problema que tenemos las mujeres que no lo tienen los hombres. Y es que los hombres las cosas que hacen se la creen. Nosotras no. Nosotros hacemos algo y ¡qué guapa está! ¡Está muy guapa! Pues di gracias y punto. ¡Está guapa, gracias! ¡Ya está! No hace falta más nada. Las mujeres no lo tenemos que creer. Y esto ya es terapia psicológica, que lo voy a llevar para casa. 50 euros aquí para todo el mundo. Gratis. Las mujeres nos tenemos que creer las cosas, señora. Cuando hagamos algo, da igual el reto que sea, si hace una comida un día, si lleva a los niños al colegio, da igual si es presentar un informe, da igual si hace un monólogo, pero no lo tenemos que creer. Tenemos que tomar conciencia y decir, ole yo, por eso yo hoy me voy a desnudar. Y yo tengo un mensaje clarísimo en mi vida. Y siempre que hago algo que creo que me tengo que sentir orgullosa, que es muy a menudo, por cierto, yo me acuerdo de lo que mami es la más grande, que fue mi madre. Y yo por eso, cada vez que hago algo grande, yo tengo que decir grande y fuerte, ¡viva la madre que me parió! Y nos marchamos ahora hasta el Centro Infantil Pepita Pérez, porque allí los más pequeños celebraban la pasada semana el Día de la Música. Con la colaboración de madres y padres disfrutaron de melodías interpretadas por clarinete o percusión, entre otros. Thank you.
No.
Y les ofrecemos ahora imágenes de la exposición que pueden visitar en la sala del Castillo de Chipiona de Andrés Mérida. Hola, buenos días. Nos encontramos en la sala de exposiciones temporales del Castillo, inaugurando una exposición de pinturas del autor de Algeciras, Andrés Mérida, que va dirigida al flamenco y también al mundo del toro. Hoy le quiero dar la bienvenida muy especialmente a Pilar Pintor. Ella es diputada provincial, está al frente del área de cultura de Diputación y bueno, hemos de darle las gracias pues por todas las colaboraciones que se realizan y que ayudan al fomento de la cultura en municipios como Chipiona y que tenemos la oportunidad bueno, pues tener de dinamización en la biblioteca, distintas exposiciones ya sean de pintura, de esculturas, ¿no? O incluso de fotografías que hemos tenido en esta sala y también planes tan importantes para nosotros como son el plan de COC y el plan Dinamo. Para mí es un honor estar en este municipio tan bonito de nuestra provincia de Cádiz, que es que tenemos joyas y en este castillo, en este centro de interpretación. Es un honor para la Diputación Provincial volver a colaborar. Lo estamos haciendo con todos los municipios de la provincia. Es un honor estar otra vez en Chipiona. Agradecer el trabajo tanto de los técnicos de tu delegación como de los técnicos de la Fundación Provincial de Cultura, porque la verdad que se está haciendo, lo comentabas tú, creo que una importante labor lo que es la promoción de las artes plásticas y además en la promoción de nuestros artistas. Porque acoge esta sala la exposición de un artista gaditano, algecireño, Andrés Mérida, y dentro del programa de itinerancias que llevamos de la Fundación Provincial de Cultura, ha estado en Algeciras, ha estado en Cádiz, ahora está en Chipiona, hasta el próximo 19 de diciembre, aprovechará que todos vengan a visitarla, y después irá a San Fernando, al Palacio de Congresos. Bueno, pues como digo, seguir trabajando en esta línea porque al final estamos haciendo provincia y estamos fomentando lo nuestro, nuestra identidad, que eso es lo que tenemos que hacer.
Y nos despedimos hoy con el espectáculo Fusionados desde el Colegio Virgen de Regla. Con este espectáculo nos despedimos. Hasta mañana, que pasen buena noche. Adiós. Está loco y
como nosotros. Esa noche Omar le tocaba a Juan y no le dio tiempo ni de reaccionar. No lo vio venir al borracho aquel, con su puro coche entró nuestro carril. Le han quitado el carnet, lo vi sonreír mientras le ponían solo un collarín. En cambio Juan está muy grave, mamá tengo mucho miedo, llama tú a su madre. Los bancos se retraen, piensa que trabaja.
picando, te quedas sin ser navegando, con lo de la célula madre, un gobierno que está lleno de ladrones.